pues de esta Socialismo Navarra hicimos una lectura de esta situación que como todo crisis y todos estos momentos de caos y crisis, lo que vimos es que está mucho más visible las desigualdades estructurales que existen en la sociedad y injusticias, ¿no? Están mucho más visibles y las personas que están en márgenes se quedaron aún más en margen y están totalmente invisibles. Nos sentimos que no contaron con nosotras, como siempre, somos invisibles, ¿no? No contaron con nosotras con las medidas que han tomado el gobierno central. Y además estas medidas afectan muchas veces negativamente a la población migrante, inmigrante, migrada y racializada, ¿no? Y las medidas que han tomado de quédate en casa, claro, quédate en casa, ¿en cuál casa, no? Cuando tienes una infravivienda y sobreocupada, pues muchas veces esta es una situación insostenible en muchos temas, ¿no? Tampoco han contemplado muchos sectores donde es más acumulada, ¿no? Esto donde más ocupado por la población migrada. Y después sí que han tomado medidas, pero siguen, ¿no? No incluyendo, por ejemplo, economía sumergida, ¿no? Donde muchas personas que trabajamos y construimos economía, pero sin un contrato legal porque mucha gente no tiene papeles por acceder a este trabajo, ¿no? Porque pasa, hemos visto que la presencia de policía en las calles, hecho otra vez la cosa que se repite, ¿no? Que denunciamos siempre, si hacen unos controles, si tienes un perfil más racializado, tienes más posibilidad que la policía viene a preguntarte a de dónde vienes, a dónde vas, a ver qué compraste, por qué lo compraste, por qué no compraste en otro barrio. Lo vemos otra vez, está cayendo multas a perfiles que igual no tienen tan fácil cumplimiento de estas órdenes que se han planteado para clase blanca, media, heteropatriarcal, ¿no? Estamos hablando de mujeres que no tienen red familiar y están ahí aquí cuidando a sus hijos y que no pueden ir a ni comprar dejando a sus hijos en casa. Además, no hay escuelas y tampoco puedan y seguir trabajando con sus hijos e hijas en casa. Y además, esta mujer cuando sale a calle, la policía viene por ella, ¿no? Y que le pregunta por qué no va allá y por qué sale a la calle con su hijo. Y nadie le ha preguntado dónde puede dejar su hijo. Entonces, nos preocupa estos controles policiales a perfil racial, además que vemos que a la autoridad ahora en la calle no hay ojos, ¿no? La policía tiene máximo poder de hacer lo que ve oportuna. Una familia, por ejemplo, un caso que nos llega, si tiene que ir a otro barrio porque solo consume carne halal y en su barrio no hay un carnicero de carne halal, pues es la consideración de policía a poner multa o no. ¿Por qué se va no de carnicería lo más cercana, sino un carnicería halal que le pide un poco más lejos, ¿no? Estamos viendo estos casos que son abiertamente vulneraciones de derechos y libertades. Con todo eso, nosotros como Socialismo Navarra que queremos proponer una medida que vemos que es la más justa y la más oportuna en estos momentos para poner soluciones, que puede ser en vez de parches una solución de mucho más apertura y que ofrece unas soluciones más reales y que es la regularización express de todas las personas que se encuentran en situación irregular. Que en estas medidas hay que priorizar no la necesidad del mercado laboral, sino los derechos de personas y todas las personas que construimos la sociedad navarra, ¿no? Oh, chao, 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 chao.